Muy buenas noches, estamos comenzando el segundo programa de Fútbol de Acá. A continuación vamos a estar repasando todo lo que dejó el fútbol en nuestra ciudad el pasado fin de semana. En Pellegrini, Atlético recibió la visita de Giat de Beruti. El día sábado comenzó con la victoria del Fabriquero en sexta por 2-1, más tarde en quinta el Expreso goleó por 5-1 y en cuarta también ganó el local por 2-0. El domingo se inició con el partido de tercera división, donde igualaron 3-3, y en el partido principal, el de primera, el Expreso se impuso por 4-0. Esto es Fútbol de Acá y te mostramos todos los goles. En sexta división, el Expreso formó con Rodrigo Tálamo Recia en el arco, con la 2 Santiago Santos, 3 Lautaro Cuello, 4 Isaías Villanueva, 5 Facundo Villanueva, 6 Leonel Córdoba, 7 Rodrigo Vázquez, 8 Thiago Fernández, 9 Benjamín Gambier, 10 Bautista Quiroga y 11 Nicolás Wilberger. En el banco, Adam Martín, Alejo Gambier, Juan Ignacio Cepeda, Ciro Lucena y Mateo Pérez. El entrenador, Lucas Pereira. Por el lado de la visita, Giat lo hizo con Lucas Leonardelli, Alejandro Castillo, Alex Pérez, Diego Triciani, Joaquín Pamas, Ciro Parrota, Joaquín Franco, Elías de la Sota, Román Serra, Dylan Rossi y Ezequiel Serra. Javier Pamas, el entrenador de la sexta de Giat de Beruti. Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor, que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago? En el primer partido del sábado, Atlético Pellegrini iba a comenzar ganando porque a los 7 minutos de haber iniciado el encuentro apareció Benjamín Gambier para la apertura del marcador. El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Pero Giat se iba a reponer y lograría revertir la situación. A los 24 de la primera mitad, Ciro Parrota marcaba el gol y estampaba el 1-1. Cuando estoy lejos de aquí, me pongo a sentir.
ya en el segundo tiempo el Fabriquero iba a conseguir el gol de la victoria, porque a los 23 nuevamente Ciro Parrota lograba convertir y lograr la victoria por 2-1 en sexta división. Los otros resultados que se dieron en sexta este fin de semana fueron los siguientes. Barrio Alegre venció 2-0 a Monumental, Atlético Trenquelauquen le ganó 1-0 a Ferro y Argentino venció 2-0 a La Guasquitas. Huracán de Pellegrini quedó libre en inferiores. La tabla de posiciones en sexta está liderada por Barrio Alegre, Atlético Trenquelauquen y Argentino con 6 puntos. Más atrás Huracán y Giat con 3 y cierran la tabla Ferro, Monumental, La Guasquitas y Atlético Pellegrini sin unidades. La próxima fecha se estarán enfrentando Huracán Barrio Alegre, Monumental Argentino, Las Guasquitas Atlético Trenquelauquen y Ferro Atlético Pellegrini. Giat de Beruti quedará libre.